Good evening, everybody. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Gabby. Hello, Catherine. Hello, Jonathan. Good night, teacher. Hi. All right, everybody. Welcome back to your English class. Hi, teacher. Good evening. Hi, Catherine. Good evening. All right, everybody. Let's see if somebody else gets into the class, all right? A ver, esperemos que los demás compañeros suyos se conecten a la clase, porque este día vamos a ver el midterm exam. Van a haber ejercicios que cada uno de ustedes va a trabajar en su computer y luego los vamos a discutir en la clase, ¿ok? So, let's check the following. What do you do? What do you do? Class 8. Clase 8, ¿ok? This is the last class of the week, so please, let's stay awake, right? Now, let's move on. Do you remember? Como siempre, voy a seguir trayendo este vocabulario, esta pregunta del vocabulario, porque he notado que se nos olvida, right? El vocabulary. Y puede ser que tal vez no lo anotamos, o puede ser que no lo practicamos. Entonces, si es por la segunda razón, de la falta de práctica, lo vamos a hacer aquí en el salón de clase, right? So, we have question number one. Tenemos la pregunta número uno. Mention at least, mencione al menos, three activities that you recall. Tres actividades que usted recuerde. A ver, hagamos remembranza de lo que vimos el día lunes en la clase. Teníamos las professions o también llamados jobs. Luego teníamos otra slide. Esto se le llama slide, right? Cada una de estas láminas es una slide. Luego teníamos otra slide en donde se mostraba un yellow chart, un cuadrito amarillo con los places. Y a la parte del cuadrito amarillo teníamos un cuadrito blanco con las activities. All right? Entonces, ya con esa remembranza, de seguro ustedes recuerdan cuál es el vocabulary del que estábamos hablando el día jueves de la semana pasada y el día lunes. All right? So, mention at least three activities that you recall. Vamos a iniciar con... Let me see. Con Jonathan Burgos. Ok, Jonathan, tell me three activities. Tres actividades, Jonathan. Profession. No, the activities. Las actividades son las que realizan los las personas que ejercen la profesión. Por ejemplo, una de ellas era wears a uniform. Ando en la luna ahorita, teacher. No la entiendo. Sits a guy. Ajá, Catherine. Sits all day. Sits all day, very good. Otra, Catherine. Dos más, Catherine. Talks to people. Talks to people, ajá. And works hard. Bravo, Catherine. Very good. I'm noticing that you are practicing the vocabulary. Ya sea que usted lo está practicando y por eso lo recuerda o lo tiene en sus anotaciones. Eso quiero que hagan everybody, right? Aprender una lengua que no es nuestra lengua materna puede llegar a ser difícil si nosotros pensamos o nos proponemos que es difícil, right? Pero si usted toma apuntes, ensaya lo que usted... pues ha aprendido en la clase, créame, lo va a aprender y va a sentir muchísimo más fácil, right? So, excellent. Hello, me. Hello, Lorena, how are you? Bien, gracias. Excellent, very good. Okay, let's go to the next one. Vamos al siguiente. La misma pregunta, porque la señorita, Miss Cativo, she only gave us three. Ella solamente nos dio tres, okay? Porque así es como pedí aquí la número uno, ¿ok? Vamos con Maybelline Cisneros. Ok, Maybelline, tell me another three activities. Dígame otras tres actividades. Teacher. No recuerdo, le soy sincera. Ajá, ya veo que no están tomando apuntes en la clase. No, sí, o sea, lo tomo, pero justamente eso sí no lo,
ni lo había capturado tampoco porque hago eso también. Y era de lo más importante, right? Miren, bueno, Maybelline, no se preocupe. Thank you. Thank you for being honest. Gracias por ser honesta, right? Miren, les voy a pedir algo. Lo que sea vocabulario, las conversaciones no las tienen que copiar, right? Porque eso solo es practicar. Pero lo que sea vocabulario y estructuras y de vez en cuando, muy raras veces, conceptos, porque si ustedes se fijan, no traemos conceptos, right? Solo son las estructuras más que todo. Cópienlo. Porque si no, si van a andar en la luna, right? Es lo que les digo, no es nuestra lengua materna, tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, right? Let's go with, vamos a ver si Lorena Álvarez se recuerda de tres actividades, de las que vimos en el vocabulario del día lunes y también el jueves, creo que fue Lorena, jueves pasado. Ok, ¿es de la misma donde dice table? No, es del vocabulary, Lorenita, de donde aparecían las professions, luego les puse los places y luego les puse las activities. She is doctor. Vale, esas son las professions, pero luego van los places y luego las activities. Okay. Sí, los anoté, pero los he perdido. All right, ya, vamos a regresar de un solo a la sección 2 entonces, everybody. Let's go with... Dr. Wolf, huh? Ajá, bye. Así, esas son las activities. Lo que usted dijo, works hard, es la activity. ¿Otra, Lorena? Cashier handles money. Ok, handles money, la second activity. ¿Otra? Y no, le pedimos a Damaris, Lorena. Pero me sale uno de place. Ajá, donde estaban los. La par estaban ahí. Doctor Wolf. Okay, there you go. Dígame, Jonathan. Bueno, si no mal recuerdo, ahorita estoy viendo mis apuntes. Sería Talks to People. Handles Money. Price ticket. Bravo, Jonathan, ya ve que si tenía apuntes, lo sabía. All right. Excellent, very good, yo. Vaya, ahora vamos con la pregunta número 2. Señorita Isabel, la felicito, right? Porque vi que levantó la mano, imagino que quería participar. So, that's good. Let's go to question number 2. Mention the structure of be plus adjective. Quiero que me digan la estructura del be plus adjective. Ayer la vimos, trabajamos muchísimo con eso. Right? So let's ask, vamos a preguntarle a la señorita Gaby Molina. Right? Thank you, Gaby. Ayer no estuve en la clase, dicha. No, pero no sé si es be plus adjective y donde estaba el de a fight. La de Mayor Fire. No worry, Gaby, ya vamos a ver la de eso, pero ahorita quiero ver quiénes son los que se recuerdan de los que sí estuvieron en clase. Vamos a preguntarle a Samuel. Let's see, Samuel, si usted recuerda la estructura, porque sí se las puse y la tuvieron que haber copiado. Ok, si no, vamos con Isabel Castellanos, please. Or an plus profession plus es perdón. Don't worry, no se preocupe. There to be plus activity. All right, excellent. Excellent. Thank you, Isabel. Listen, you guys. Y miren, Isabel está mala de salud, ayer estuvo bien malita también, y ahí está, miren, tienen la structure. Very good, Isabel. Let's see, Catherine, dígame usted de nuevo la estructura, please, del be plus adjective. Article a or an plus profession plus apostrophe is plus verb to be plus adjective.
Excellent. Very good job. Thank you so much. Now, let's go to the third one. Vamos a la tercera pregunta. Okay. Mention the structure of adjective plus noun. La estructura del adjetivo más el sustantivo, right? Now, let's go with... Vamos a ver... de los que estuvieron ayer, tenemos a Katia Canjura. Ok, Katia, léame la estructura, please. Article I, am, plus profession, plus as, plus article, plus am, am, plus adjective, plus noun. Job. Excellent. Thank you, Katia. Very good job. You were taking notes. Estuvo tomando notas. Excelente. Bye. Vamos a hacer un refresh para aquellos que por algún motivo no pudieron estar en la clase de ayer y tal vez aquellos que sí estuvieron pero no lo copiaron. Ok. Rapidito. Let's see. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Lorena. Lorena, léame la estructura, please. Recuerde que esto se pronuncia article A or N. Article A or and plus profession plus apostrophe S. Apostrophe S. Plus verb to be plus adjective. Excellent. Thank you. Now, let's check the adjectives. Vamos a pedirle a Marlon Escalante que nos lea los adjetivos, please, the adjectives. Adjectives, boring, easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. And stressful. Stressful. Very good job. Excellent. Now, let's move on to the next one. Let's see, guiding examples. Samuel Flores, please. Open your microphone and read the guiding examples. Reading examples. Layers. Joe is hard. Waiters. Joe is difficult. Excellent. Thank you. All right. Bye. Voy a poner aquí este. Thank you, Samuel. Voy a ponerles aquí el nombre de la estructura es be, o sea, el verb to be, plus adjective. Ese es el nombre de esta estructura, right? Ayer se lo puse también en grande, en mayúscula, lo puse, right? Vamos a ver. Pero recuerden, la estructura es del be plus adjective. Be plus adjective. ¿Por qué? Porque primero llevamos el verb to be y luego el adjective. Okay? Now, let's check. Let's go with the next one. Después de los ejemplos de esa estructura, vamos con la segunda estructura, que sería adjective plus noun. Right? Let me just move this. Adjective plus noun. And let's ask, vamos a pedirle a Maybelline, me lee la estructura, please. Article A or N plus profession plus has plus article plus A or N plus adjective plus noun. Job. Very good. Excellent. Thank you, Maybelline. All right. Esta es la estructura que vamos a trabajar este día, ¿ok? Because yesterday we couldn't finish. Ayer no pudimos terminar de trabajar esa estructura. Tal como acaba de leer la señorita Cisneros, right? Miss Cisneros, you have the article A or N. Siempre vamos a iniciar con el artículo A or N, dependiendo de la profesión que vamos a utilizar. Recuerden, if you have vowel sounds, si usted tiene el sonido de las vocales al principio en la profesión, usted utiliza an. Si usted tiene el consonant sound, el sonido de las consonantes o una consonante en la profession al principio de la palabra, usted utiliza a. Okay? Now, and let's move on. Ahora sí,
Vamos a preguntarle a Gaby, ¿terminó de copiar la structure? Yes, okay. Yes, teacher. Okay, excellent. Vamos a los guiding examples. Bueno, Gaby, léame los guiding examples, please. A police officer. A police officer has a danger hub. Arctic has a interesting hub. Okay, repeat after me, job. Job. Excellent, very good, very good. Okay, there you have it, guys. Copiemos estos ejemplos porque después los voy a poner a practicar, entonces necesitan tener una base, okay? Si no me equivoco, son los que copiamos ayer, ¿verdad? Sorry. No le escuché, Silvia. Creo que fue. Ah, no, Katherine. Que estos son los que copiamos ayer, que nos habíamos quedado ya en hacer las dos oraciones nosotros mismos. Yes, Katherine. Solamente le estoy dando tiempito a Gaby porque ayer no se pudo conectar, ¿right? Ok. Now, let's move on. Okay, excellent, Gaby, very good. Ahora sí, algunos de ustedes posiblemente ya traen sus ejemplos. That's good. Otros los vamos a elaborar aquí. Katherine, ¿me puede leer las instructions, please? De Let's Practice. Let's practice one work individually. To create at least two sentences using adjective plus noun. Three. Share your sentence with the class. Excellent. Thank you, Katherine. All right. Teacher, ¿cuál es la estructura del adjective plus noun? La que acabamos de ver hace un minuto. All right. Esta estructura. Basado en esta estructura, quiero two examples. Dos ejemplos. Ok. Vamos a dar 4 minutes. 4 minutes. Después, o 2 minutes around. Vamos a dar 2 minutos primero. Que pasan lo que ellas traen sus ejemplos. Y luego vamos a dar otros 2 minutos. Para los que todavía les hace falta crear los exámenes. A estas alturas no me puede crear solamente una oración, everybody. Ya tiene que empezar a crear 2 oraciones, 2 sentences. Okay, we're going to listen. The 2 minutes already passed. Vamos a escuchar a... Bueno, ¿hay alguien que ya haya hecho los examples? ¿Que los haya hecho como tarea y los tenga ya hechos? Yes, miss. All right, excellent. Let's listen to Lorena. Yes, teacher. Very good. Let's listen to Lorena. Después de Lorena, vamos a escuchar a Sam. Action, Lorena. De 3 por si una me sale mal. Very good. A mechanic has a dangerous job. An accountant has difficult job. A taxi driver has a stressful and dangerous job. Excellent, very good, Lorena. Yay. Ninguna mala, miss. Ninguna mala. Solo la palabra driver se pronuncia driver. Driver. Mm-hmm. Yes.
That's it. Todo lo demás, perfect. Perfecto, Lorena. Let's go with Samuel. Doctor has 18 extreme exciting. Exciting. Nurse has a stressful job. A chef has an exciting job. George has a difficult job. A pilot has a dangerous job. All right, excellent, Samuel. Very good. También hizo más de dos por si le salía uno mal. Excellent, very good. Let's listen to Isabel. A mechanic has a very heavy job. A doctor has a very stressful job. A bricklayer has a very scary job. A clown has a funny job. Excellent, Isabel. Very good examples. Wow, guys. Excellent. Estamos trabajando bien esos ejemplos. All right. Para eso nos funciona tener la estructura guía, tener los ejemplos que el docente da, all right? Algunas veces pueden ser ejemplos de la plataforma, otras veces son ejemplos como los que yo les pongo extra, ¿ok? Y luego, pues, el momento de practicar lo que hemos aprendido. A ver, le pregunto a Isabel Castellanos. A ver, Isabel, ¿sintió más fácil teniendo la estructura y habiendo conocido el vocabulario? Yes, it's not fácil. Viendo la estructura, pongo la estructura y solo voy abajo escribiendo en orden. Excellent, very good. That's correct, Damaris, very good. Now, let's go with another one. Vamos a ver. Let's listen to, ¿tengo algún otro voluntario que quiera pasar ya con las sentences? Okay, excellent, Diego, action. Siempre se me olvida activar el micrófono. Pasa, pasa, no se preocupen. yo hice cuatro, pero solo, puedo decir solo dos o tres. Diga tres o las cuatro, no problem. A nurse has a difficult job. An architect has a stressful job. An electrician has a dangerous job. And a pilot has a difficult job. All right, excellent, sir. Very good. Nice sentences. Nice, yo. Vamos con Catherine. An astronaut has an interesting job. Solo le escuché la de an astronaut has an interesting job. ¿Leí la otra? All right, excellent, Catherine. Thank you. Thank you so much. Very good sentence. Miren, yo no sé si está lloviendo ahí por donde ustedes viven, right? Pero aquí sí está lloviendo y horrible. Así que yo me acerco más a la cámara para poder escuchar, a la cámara, a la computer para poder escucharlas. Porque ya tengo al tope la, el audio. Así que sí, ven como que me le desaparezco porque la cámara me desenfocó, ¿ok? Porque me acerco a la computer para poder escucharlo. Now, let's check. Vamos con la siguiente persona. Por ahí alguien más levantó la manita. Ajá, Carla. Excelente, Carla. Melissa. A singer has an interesting job. A child has a stressful job. And a police officer has a dangerous job. Excellent. Thank you, Melissa. Ya extrañaba su participation, Melissa, porque ayer no se podía por el audio, right? Pero ahora sí. Perfect. Another one. ¿Alguien más? O ya empiezo. Me, un alumno, me teacher. Okay, Maybelline, action. Okay. A teacher
has a stressful job. A doctor has a tired and strong job. That's true, Evelyn. Very good. Excellent. Let's go with Gabriela. Asumo que se le abrió el micrófono, Gabriel. A nurse has a hard job. A driver has a bored job. Repeat, job. Job. Excellent. Very good, Gabby. Excellent sentences. Vamos bien con esas sentences, everybody. Hasta ahorita no he podido decirle a nadie, le hace falta esto, cambiemos eso, right? Vamos muy bien. Very good. Ahora sí, vamos con Marlon Escalante. I'm not here. It's my clown. It wasn't me. It's another person. It's a robot. Right. Look, a singer has an exciting job. Mm-hmm. A flight attendant has an stressful job. Sometimes when talk with another people is a creep, because I don't know. It's what? Creep. Free. Creep. Ah, creep. No, why will you say that? Okay. Maybe it's a oriental medium. So. I don't think so, Mark. It's just that you need to focus. When talking to someone, tiene que enfocar. Cuando está hablando con alguien, you're going to do it great. Lo va a hacer muy bien. A mechanic has a difficult job. That's true. Yeah. Yeah, that's correct. Excellent, Marlon. Ya ve, sus oraciones están correctas. That's great. Usted me mandó la lluvia, ¿verdad? Porque aquí no estaba lloviendo. Ah, sí. Y ya empezó a llover. Me espero. Ahí un hechicito por ahí y ya les cayó. All right, no, just kidding. Let's see. Vamos a ver quién me falta. Katia Kangura. A nurse has a tired job. A salesperson has a stressful job. A security guard has a dangerous job. Excellent, very good. Yes, Katia, very good job. Three examples. What about Blanca Hernandez? Okay, we don't have Blanquita. Let's go with Fanny Asensio. Teacher, acabo de entrar hace unos minutos y ayer no sube en la clase. Las estoy haciendo porque me estoy poniendo al tanto. Okay, very good, Fanny. No se preocupe. Entonces, vaya, everybody. A ver, entonces, finalizamos aquí con la participation de la mayoría de ustedes, si no es que todos, right? Ay, déjenme ver. Jonathan, usted ya pasó. Don't lie to me. No, teacher. Ay, no me mientas, porque voy a ver la grabación. No. Y ayer no estuve tampoco, pero me estoy tratando de poner al día. Okay, very good. A ver, ¿cómo ahorita solo eso? solo una terminada. Bueno, una hecha que sería, and just has an interesting job. Yes, a judge has an interesting. Interesting. Sorry. Interesting. Y el otro que podría ser a. A doctor has a tired job. All right. Yeah, in that case. Yes, Burgos, Mr. Burgos, excellent. Very good. Si están correctas las sentences, solo déjenme ver. Alguien se le encendió el micrófono. Hola, hola, Lee. Sí. Yes. Sí, no me agarraba el
el audio, pero igual este el día de ayer no me pude conectar por problemas de salud, pero estoy tratando de ponerme al día. Este, pero he logrado hacer una, no sé si la puedo. Claro que ahorita, sí, Blanquita. Claro que la puedes. Doctors has a very important job. Yes, that's true. Important job. Yo. Very good. Okay. Entonces, with that, we have the participation. Gracias. Con eso ya tenemos la participación de todos los students, right? Solo hubo una que no participó, pero ya comprendemos por qué. All right, everybody, let's move on. Miren, debo felicitarlos, right? Se aplicaron muy bien a la estructura, se apegaron muy bien a la estructura, supieron utilizar el vocabulary. Ahí pueden ver que si no se memoriza el vocabulario o no lo conoce o no lo practican, le va a costar hacer las sentences. Pero si usted lo practica, inclusive habían otros, por ejemplo, no habíamos visto doctor, creo yo, dentro del vocabulary, y vieron como cuatro personas que lo incorporaron al momento de hacer sus sentences. That's very good. Eso está excelente. Now let's check. Let's practice our speaking. Vamos a practicar nuestro reading, nuestra lectura, y nuestro speaking, ¿ok? ¿Cómo estamos con esa fluencia? Let's check. Lisa, bueno, el trabajo de Lisa es actos, alright? It says, Lisa Parker has two jobs. No me digan jobs porque no existe jobs. Es jobs, jobs, jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress, right? Trabaja como mesera en las noches, pero en realidad es una actriz. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream, right? Aunque sus horarios pues son difíciles realmente, tener dos tipos de trabajo básicamente, right? Está siempre cansada, pero está siguiendo su sueño, according to this. Now let's check. Vamos a pedirle a alguien que nos lea este parrafito. Ya lo leí yo. Let's listen to Maybelline Cisneros. Ok, Maybelline, léame la información de Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Excellent. Very good pronunciation. Yay. Now, let's get to another one. Vamos a poner a alguien más que nos lea el mismo paragraph para darle la participation, all right? Estas son las oportunidades que tienen que aprovechar para mejorar su lectura y su fluency when talking, right? Cuanto más puedan hablar y expresar oraciones completas, es mejor que ir palabra por palabra, right? What about Catherine Cativo? ¿Le gustaría leer el paragraph? Lisa Parker. Lisa Parker has a job. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditioned for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream. Excellent. Thank you so much, Catherine. Very good. Let's go to another. Vamos con el siguiente paragraph, o el siguiente reading. Video game tester, right? Una persona que testea o prueba los videojuegos antes de que salgan al mercado. Lots of teenagers, want John Blue's job. Tiene una S, Blue's, pronunciemos esa S. John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins, right? ¿Cómo va a ser aburrido probar videojuegos si le están pagando por eso, right?
That's an easy job. Trabajo sencillo en teoría. No, es estresante. Yeah, also, sí es cierto, porque imagínese si usted piensa que le gusta a usted y luego lo saca al mercado y pues no le gusta a nadie. No, es estresante en el sentido de que a veces, bueno, por ejemplo, hay unas cuentas en sites que es de PlayStation. Tiene que probar, ¿cuatro por uno? ¿Cierto? Cuatro. ¿Tres por tres? What, are you practicing something else? Y tiene que probar ciertos videojuegos, pues reciben llamadas de eso. Entonces, ahí hay como niveles que son estresantes porque cuesta pasarlos. Y eso es lo que tienen que decirle a los ¿creadores? Que llaman. No, a los que llaman, porque llaman a veces para saber cómo pueden pasar X juegos, si ya tienen X juegos. ¿En serio? Sí. Yo tengo un chero que trabajaba en una cuenta de ahí de site. Wow, that's cool. Eso está genial. Bueno, sorry. Interesante, but cool. Excellent. I didn't know that. No sabía de eso. That might be cool and also interesting, but at the same time, as you mentioned, stressful. Yeah. Okay. Now, taking advantage that you open your microphone, read the paragraph, please. Atrapado. These teenagers. Oh, teenagers. 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 Mm-hmm. Okay. Love of teenagers want John Blue's job. He played video games for 80 hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. It is every boring, never. John almost always wins. Excellent, sir. Thank you. Now, let's check. Let's go with this one. Esta palabra, vamos a pronunciar, voy a hacer reminder, un recordatorio de cómo se pronuncian algunas palabras. Everybody. 8 hours. 8 hours. Si decimos 80, serían 80 horas, right? Y solo trabaja 8 horas. 8 hours. Y la otra que nos podría llegar a costar a leer esta frase. Is it? All right. Is it? Recuerden que está iniciando, es una pregunta con el verb to be. Por ende, inicia con el verb to be. Right? Is it ever boring? Now, let's go to the next one. Vamos con Samuel Flores. Action. Léame el paragraph. Lots of teenagers. Teenagers want John Blues. Joe plays video game for 8 hours and a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. It's every morning. Never John almost always win. Excellent, win. Sir. Wins. Very good. Excelente, Samuel. Está mejorando muchísimo su reading. Now, let's get to the next one, everybody. Miren, ¿y saben qué es lo que más aprecio yo? Que no se van comiendo las palabras, right? Sí las pronuncian. Las pronuncia, aunque vaya despacio, no problem, pero las pronuncia, and that's great. No quitan palabras. Now let's go with Dog Walker. Becky Peak, ese es su nombre, Becky Peak. Walks in the park every day for many hours, rain or shine, llueva o esté soleado. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Como es una paseadora de perros, a veces lleva hasta 20 perritos, all right, al parque. Let's listen to, vamos a escuchar a Gaby Molina, please. Becky Peak.
walks in the park every day for many or hours. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Exactly, that's correct, Gaby. Thank you. Now, let's listen, y'all. Vamos a ver alguna palabrita que tal vez nos pueda costar pronunciar. Walks, all right? La palabra que aparece al principio después de Becky Pig no se pronuncia la L. De hecho, es más difícil tratar de pronunciar la L, right? Pero de acuerdo a la regla que ellos tienen, no se pronuncia la L, solamente se dice walks. Y en el caso de walker, también decimos walker, no decimos walker, porque si no, cuesta más. Let's go with Lorena Álvarez. Léame el mismo paragraph, please. Becky Pig walk in the parks every day for many hours. Rain or shines. Shines. Becky is a professional dog walker. She walks dog for other puppy. Sometimes she take 20 dogs do be parked at one time. Excellent. Repeat after me, Lorenita. People. Excellent. Very good. People. That's correct. And let's check. Vamos con el siguiente paragraph. All right. El nombre de ese párrafo, siempre que lo leo, el que viene, me decepciona. Check. Teacher, it says, Carlos Ruiz is a businessman. Su nombre ocupado. He plans lessons, grades homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy, right? Excellent. Let's go with another one. Vamos con alguien más. Vamos a pedirle a Diego Calderón que nos lea el paragraph, please. Okay. Se le fue el audio, Diego, o no está hablando. Sí, no, yo creo que se le fue el audio. O se me cortó a mí. ¿Sí me escuchan? ¿Hello? Sí. Yes, teacher. Yo me había preocupado que se me había cortado la clase. All right. Let's go with, vamos con alguien más entonces. Jonathan Burgos. Action. Léame la información de Carlos Ruiz, please. Ok, teacher. Carlos Ruiz, businessman. He plans lesson, grades homework, helps while after school activities, and of course, he teach. His salary is great. Isn't great, but it's okay. His student like his class, so he's happy. Excellent. Thank you, Burgos. That's correct. Thank you. Let's go with Fanny Asensio. Carlos Ruiz is a businessman. He plans lesson grants, homework, help week after school activities. And of course, he teaches. His salary is great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Excellent. Thank you, Fanny. Repeat after me. Teaches. Teaches. Mm-hmm. Excellent. Teaches is enseñar, right? Or dar clases. Excellent. Thanks. Thank you, Fanny.
Very good job. Excelente. Terminamos la clase. No, mentira. All right, vamos al momento más esperado por algunos de ustedes. I hope so. Espero yo. Let's check. Vamos con el midterm exam. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a ver. Let's see. Where is it? Oh, no. Teacher. Yes. Sorry, se me fue la luz. Aquí estaba lloviendo muy fuerte también. Yes, it's raining a lot, Diego. No se preocupe, Diego. Yo sé que está bien fuerte. Están fuertes las tormentas, right? Súper fuerte. Yes, pero ya su compañero Jonathan leyó por usted. Right. Gracias, Jonathan. Qué buen amigo. Let me check. Por tu culpa pasé yo. Qué nos barrio. Ha salvado, estamos como agradecidos. Como usted queja, ni que le dijera que está mal. Me ha salvado, estoy agradecido. Son bromas, compañeros. Let's go, everybody. Bye, ahora sí. ¿Sí se ve la pantalla de la plataforma? Yes. All right. Ay, no, Damaris. Yes. Gracias, el internet. Okay. Vamos a hacer el listening. El listening no lo voy a hacer con ustedes porque es la oportunidad que ustedes tienen para escuchar y practicar, ¿ok? Así que les voy a dar unos 3 minutos, quizás es lo más que se van a tardar en el listening. Luego van a pasar a darme las respuestas. Me van a dar copia, all right? Y vamos a ir viendo quiénes tienen las correct answers. Para que los demás que les hace falta o por X, Y motivo no pueden hacerlo ahorita, vayan viendo cuáles son las respuestas. Ok, I'm gonna give you 2 minutes. 2 minutos será necesario para que termine el listening. I'm done. You're done. Ok, very good, man. Compañero, no. 2 minutes or 1 minute. Around. 1 minuto. ¿Estás desmojando? ¿Necesita algo, Lorena? ¿A dónde? Perdón, está yo empezando a llover. Ah, ya ves, sí está lloviendo. Ok, let's work on the listening. Abran ahí en sus computers otra pantalla y empiecen con el listening, ¿ok? Sorry. Yes. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Qué número? ¿Qué sección es esa? Section 3, Diego. Ah, vale, vale. ¿Va a dar algo? Ya listo, Miss. Ok, very good. Entonces tenemos a Lorena. Catherine también me imagino que está lista, all right. Lo hice también. ¿Usted también, Diego? Yes. Ok, va. Entonces, let's go. Si ya tienen los sensors, let's get started. Vamos a iniciar con Lorena. There are, Lorena, no... 2, 3 bedrooms. Oh, perdón, me metí en otro, examen. Okay, regáleme un minuto. Sure, no problem. Listo, teacher. Excelente, amo. Solo vamos a esperar a Lorena a ver si tiene la answer, la respuesta. Oh, déjelo pasar, Miss. Ahorita buscándolo. Ok, entonces vamos a ver. Tengo otro volunteer, otro voluntario que me pueda dar la respuesta de la número 1. 3. Ok. 3. Diego. Ah, usted dijo 3, pero no, lea la oración entera, Diego. There are 3 bedrooms. Let's see. Ya vamos a ver si esa es la correcta. Excellent. Thank you, Diego. Catherine Cativo, number 2. There are. Rooms. Repita. No sé si es que el audio se le está perdiendo. Number 2. Yeah, number 2. Rooms. Okay, pero lea la oración entera, Catherine. There are. There are some chairs in the living room. Excellent. Thank you, girl.
Let's listen to Marlon, number three. Julia. Huh? I'm sorry. Number three. Wait. Give me one second, please. All right. Se me dijo, I'm done, teacher, me dijo. Yeah, only I needed to shake another pain. Uh-huh. It's a micro oven. Okay, repeat and read the sentence. Julian needs a microwave oven for the kitchen. Excellent. Let's check. Vamos a ver. I don't know. Let's zoom in. Excellent. Yo, very good listening. Yeah, listen. Good listening. Yes. All right, Lorena. Thank you. Ya pasaron aquí. Okay. For the people, thank you, Lorenita. Para los que no lo han hecho todavía, pues, ni modo, se le va. Okay. No, just kidding. No es copia. Okay. Ya a esta altura la mayoría de ustedes seguro ya lo tienen. Right. Now let's move on to the next one. B, complete the conversation. Instructions. Vamos a pedirle a Gaby Molina que nos lea las instructions in English, please. Complete. The microphone. Complete the conversation. Use the simplest present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the question. Ay, me perdí. The question and answer. Excellent. Very good answer. Let's get to this one. Thank you, Gaby. Example, conversation, well, it says example. Do you live alone? No, I don't. Okay, let's go with conversation one. Maybelline Cisneros, what you got for number one? ¿Qué tiene para la número uno? Does your apartment building have an elevator? Right, excellent, thank you. Katia Kangura, number two. I mean, B. Sería la B, Katia, de la número uno. No, I like in a house. La B. La B. La B. Yes, it. No me sale eso. Estamos en el ejercicio B, complete the conversation. No le sale así. No. A ver, alguien más que lo tenga así. Mi teacher. Okay, yes. Samuel. Excellent. Yes, it does. Very good. ¿Cómo sabemos que sí se puede? Bueno, estamos preguntando con el does. Así que es lógico pensar que la respuesta va a ser con el does. Conversation 2. Jonathan, ¿qué tiene usted para la conversation number 2? Does. The heck? Aquí tienen las answers. Aquí tienen las posibles respuestas. Does the bedroom have closets? Or do the bedrooms have closets? Yo tengo... Do hate. All right, let's check. Let's click that one. Al final vamos a ver, everybody. Está correcto. Thank you, Jonathan. Fanny Asensio. No, they... doesn't. All right, let's check. Vamos a chequear esto, everybody. Let's zoom in. Tuk, 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 tuk. ¿Cuál sería, Fanny? Doesn't, no está correcto.
Miren con qué inició eso. Don't, perdón, perdón, no había activado el micrófono. All right, excellent, very good. Let's check, vamos a ver. Yes, indeed, everybody. Thank you, very good job. Vamos bien, excellent. Recuerden, si su question inicia con do or does, por ende su respuesta va a ser con eso, all right? Con la misma do or does, con el mismo auxiliary. Instructions, Katia Kangura, léame las instrucciones, please, on Scramble. On Scramble, the sentences, write each sentences in the correct order. Excellent, thank you, right? Esto solo era ordenar las oraciones, deberían de ser. Let's listen to, vamos a ver con la número uno. Isabel Castellanos, number one. ¿Cómo sería la número uno? Yo no me carga nada. Ah, oh, all right, don't worry, no se preocupe. Vamos con Diego Calderón, number one. ¿Cuál de todas estas opciones sería, Diego? Yo dale con el micrófono apagado. Oh, no. Siempre le voy a decir entonces, abre el micrófono, Diego. Vaya, sería, there isn't a mirror in the bedroom. Okay, let's check clicking that. Vamos a ver, thank you, Diego. Blanca Hernández, number two. Sería, there are in pink pictures, they have, all right, thank you, Blanquita. There are no pictures in the home. Ajá, ajá, de. All right, thank you. Miren, una consulta, a todos les aparecieron solo esas dos opciones. Hello. Yo cuando lo hice no me apareció. A mí tampoco me parecían opciones. Por tres, aparecen opciones, teacher, hasta que ya uno las hace y le aparecen las posibles respuestas. All right, es probable que ya había hecho yo el examen, como este curso lo he dado ya anteriormente, probable que como ya lo había hecho, ya me aparecen las opciones. All right, y salen mal. All right, gracias a la teacher. Let's see, number three. Lorena Álvarez, ¿qué tiene usted en el number three? There aren't any curtains in the dining room. Excellent, very good. Let's check, let's submit. ¿Qué pasó aquí? De seguro es el apostrophe. O la falta del puntito, maybe. Let's see, there aren't any curtains in the dining room. Esa es la correcta, everybody. Pero no sé por qué. El apóstrofe. O el punto. No. All right, vaya, miren, les explico algo. A veces la platform, estas son las opciones correctas, indeed. Pero a veces en la platform, el apóstrofe no quiere ayudar mucho. All right, no es el mismo apóstrofe en inglés que en español. Así que voy a tomar una de estas answers que me da aquí. Si se fija en el apóstrofe que nosotros tenemos en español va hacia acá y el de ellos va hacia acá. Okay. So, eso es lo que puede fallarles en algún momento. Let's check. Yo tengo un pequeño problema con la segunda, donde dice there are not pictures in the help. Why do? ¿Por qué? Tengo no sé cuánto, bueno, que hice la respuesta y todo, siempre me parece que no. Y está justamente así como ella lo ha puesto. De verdad. Sí. Con todo y el puntito, con el dot. Sí. O quizás le ha puesto dot, le ha puesto puntito y no debe de llevarlo, Marlo. Porque yo no lo puse y así sí me lo acepta. Quizás dejo espacio al final y no le acepta por eso. También es cierto, si usted deja espacio y luego pone el punto,
no lo acepta. O si no pone el punto, pero deja espacio, todo eso lo rechaza. No, tampoco. Ya verifique si es doble espacio y nada. All right, pero qué extraño que entonces no se lo tire bien. Algo tiene que haber, una L. Fíjese que una vez un estudiante me dijo, no, si lo estoy haciendo bien, y le hacía falta una L. All right, so it happens, o sea, pasa, a veces se nos va que no ponemos una letrita o nos comimos la letrita. All right, now, excellent, y'all. And the last one. Bueno, ya no, we don't have any more time, ya no tenemos tiempo, pero por la participación de ustedes, sí veo que terminaron el midterm exam. All right, solo vamos a escuchar a, vamos a ver, Maybelline, ¿tiene usted la respuesta de la número uno? Maybelline Cisneros. If you have it or not. Bueno. We got the time, everybody. Se nos llegó el tiempo, right? Y no me puedo pasar, so. Well, let's finish over here. If you need help during the weekend, let me know, right? So. Nurse. Number right. One. Nurse. Okay, excellent. Bueno, yeah. Pero no me aparece la otra. Number two. Volunteer. Receptionist. Okay, receptionist. Number three. Judge. Yay, excellent. Very good job. Me gusta que buen equipo son, all right? Rapidito me dieron las respuestas. Excellent. All right, everybody. That's pretty much it for today's class. And I will see you on Monday. Bye. Have a nice weekend. Blessing. Thank you. Thank you. Blessings for you too. Good night. Have a good night. Take care.